Esta mañana el cielo de Madrid se ha teñido de morado. El motivo es que por primera vez se ha celebrado en España el Día Nacional del Superviviente de Cáncer, una iniciativa que pretende poner de manifiesto las necesidades de personas que han padecido y superado esta enfermedad. Bueno, hoy pretendemos lanzar un mensaje a la sociedad y decir que somos muchos los que hemos sobrevivido a un cáncer y que estamos aquí para poder contarlo, pero no solamente para contar que estamos vivos y que estamos muy contentos de haber sobrevivido, sino también para dejar de manifiesto muchas de las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos los pacientes una vez finalizamos los tratamientos y una vez nos reincorporamos otra vez al ritmo normal de nuestras vidas. Para ello, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, el GEPAC, ha organizado la suelta de 1.500 globos en Madrid. Pacientes, familiares y amigos de afectados han participado escribiendo una tarjeta que han atado a cada uno de los globos. Los mensajes representan las dificultades, barreras y, sobre todo, los deseos de superación a los que se enfrentan los pacientes una vez superado el tratamiento oncológico. Hombre, mira, yo no puedo trabajar, tengo la incapacidad absoluta, permanente. Tengo que tener pues, cuidado con mis huesos y no puedo coger pesos, no puedo. Me ha quedado una pensión. A veces la parte física pasa a un segundo plano y te preocupa mucho el que el banco te llame amenazándote. Conseguir que bueno, personas que han pasado la enfermedad, pues desde las empresas no las echen cuando acaban el trabajo, porque realmente piensan, al tener un cáncer, o no vive o va a estar cada 2x3 dado de baja y nos la vamos a quitar de en medio. Los avances médicos han hecho posible que en España ya existan más de 1,5 millones de supervivientes de cáncer y estas cifras van en aumento. No puedo hacer todo lo que hacía antes, desde luego. Pero también es cierto que, bueno, yo creo que hay que reflexionar mucho sobre la enfermedad y si te toca vivirla, es que no puedes estar llorando todo el día. Tienes que salir a la calle y tienes que seguir viviendo. Por ello, Begoña Barragán ha leído un manifiesto con el objetivo de pedir mayor comprensión y apoyo a los afectados por parte de todos los colectivos implicados y la sociedad en general.